Este domingo se registraron las dos candidatas que contendrán por la dirigencia estatal de Acción Nacional en Puebla. La primera, Genoveva Huerta, quien busca la reelección, y la sorpresa fue Augusta Díaz de Rivera, quien en solo 72 horas se destapó para ser la candidata y juntó las firmas. Hay que destacar que las firmas las junta por la mañana, a las 9, 10 de la mañana en el Parque del Carmen, y a las 11 de la mañana ya estaba en el Comité Directivo Estatal con, dicen, más de 6.000 firmas para entregar. También pues llamó muchísimo la atención que con ella estuvo obviamente el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, pero también Edmundo Tlatlegui por parte de San Pedro. ¿Y qué es lo importante de la inscripción de Augusta Díaz de Rivera? Es su planilla, de la que hablo hoy en mi columna Guía para Irreverentes en Periódico Central, porque cada una de las personas de su planilla fueron colocadas estratégicamente. Está la posición de Ana Teresa Aranda, está la posición de Jesús Saldívar, el dirigente municipal del partido. Por supuesto, está la posición de el presidente municipal electo de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatlegui. Su esposa es parte de esta planilla y muchas otras cuotas que ustedes podrán revisar ahí. ¿Por qué? Porque esto va a ser una guerra de estructuras. El próximo 15 de noviembre votará la militancia para decidir si se reelige Genoveva Huerta o si votan por la opción de Augusta Díaz de Rivera, quien actualmente es regidora con licencia y que pertenece a este grupo de Eduardo Rivera Pérez. ¿Qué es lo que queda? Bueno, pues el grupo de Genoveva Huerta está buscando impugnar el registro. Acuérdense que quien era la candidata inicialmente era Ana Teresa Aranda, pero pues iban a impugnar su registro porque ella renuncia al PAN en el 2015 y regresa hasta el 2018. Entonces no cumplía los años necesarios para ser parte del Comité Directivo Estatal del partido. Para evitar esta impugnación, ella se baja de la contienda, sube a Augusta. Ella cumple con los requisitos, pero ¿qué dice el equipo de Genoveva Huerta? Que no cumple o no ha pagado sus cuotas al partido, al Comité Directivo Municipal. Pero bueno, sin embargo, aún así ya recibió su constancia de salvedad de derechos partidistas, así que esa es la lucha que tendrán en los próximos días, porque tienen hasta el 15 de octubre para darle su constancia de registro. Solo la impugnación le queda a Genoveva Huerta para lograr la reelección, porque de otra manera pues parece que los grupos del PAN han elegido a Augusta Díaz de Rivera como la próxima dirigente del partido en el estado de Puebla. Yo soy Bridiana Lozano y esta es mi columna Guía para Irreverentes, que se publica en periódicocentral.mx.